because that's what I have. Gente, ¿cómo andan, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Antes que nada, quiero pedir disculpas si esta es la primera vez que entras a un video mío. Te prometo que muy pocos son tan asquerosos como este. Hoy, por fin, y después de casi 2 meses, toca volver a entrar en TikTok. Hace bastante tiempo que no hablamos sobre esta red social, y aunque crean que pueda haber cambiado un poco o mejorado, la verdad es que no. Básicamente, sigue igual que siempre. Estos últimos días estuve usando bastante TikTok, más que nada en stream, en donde intentamos mejorar mi feed porque la verdad es que 1 de cada 10 videos vale la pena. Es como que hay que soportar mucha mierda para encontrar un video excelente. Y como ya se imaginarán, hoy no vamos a conocer esos videos excelentes. Hoy vamos a entrar a uno de los perfiles más extraños y asquerosos que encontré en mi vida. Hacía mucho tiempo que no me disculpaba por lo que están a punto de ver, así que les advierto que es realmente asqueroso. Si estás comiendo algo, te recomiendo dejarlo a un costado. De todas maneras, esta no es la primera vez que vemos cosas asquerosas en el canal. Algunos recordarán este video en donde veíamos las asquerosidades que hacía Johnny Ridlin. O si no, este otro, en donde conocimos a So Young, una youtuber coreana que, bueno... Nada, eso. Pero de verdad que los videos de Mommy of the Beast, la TikToker que estamos a punto de conocer, le hacen bastante competencia a todos estos en cuestión de asquerosidad. Pero, antes de empezar, no te olvides de suscribirte a este canal que falta muy, muy poco para los 500.000 suscriptores. También te dejo mi otro canal en donde hay gameplays, mis redes sociales, y por último, mi canal de Twitch en donde estoy en vivo apenas termines de ver este video. Ahora sí, continuemos. De verdad, espero que estén preparados. Espero que hayan dejado la comida a un lado porque vamos a entrar a la cuenta de Mommy of the Beast, una TikToker que tiene más de 450.000 seguidores y que, aunque acá se vea normal, o más o menos normal, se hizo muy conocida por hacer videos con comida. Y ustedes pensarán, seguro es mukbang, ¿no? Ya saben, eso que hace Nicocado Abocado, que come muchísimo y es muy asqueroso. Pero no, en este caso están equivocados. Esta mujer sí tiene mucha comida en sus videos, pero no la come, sino que en su lugar decide untársela en toda la cara, sea la comida que sea. Literalmente se pasa cualquier alimento por la cara mientras hace gestos bastante raros, y en este punto yo siento que sobrepasa el límite del humor y se termina convirtiendo en algo raro, realmente raro. You're such a fucking, I'm a sick fuck, I like the quick fuck, I'm a sick fuck, I like the quick fuck, I'm a sick fuck, I like the quick fuck. Bueno, después de ver esto, no sé qué más decir. Me quedé literalmente así. Chau, gracias por verme, guacho. Yo entiendo que todos estos videos están hechos 100% desde el humor, igual que mi video ahora. Pero no puedo dejar de pensar en lo extraño que es todo esto. Solo intento pensar en la historia de la humanidad y ver en qué punto de la evolución algo salió mal. Quiero creer que no soy el único al que lo pone muy nervioso ver cómo tiene toda comida en la cara. Solamente con ver esto, ya siento mi cara toda pegajosa y grasosa y horrible. ¡Ah! Cuando hago este tipo de videos, siempre termino pensando que este meme es real. El fin se acerca. El punto es que ni siquiera interesa lo que ella diga en los videos. Obviamente tampoco está dando ningún mensaje importante que vaya a cambiar el curso de la humanidad, ¿no? Aunque bueno, la verdad es que en algunos videos sí que intenta decir algo interesante. Listen, stop allowing people to stop you from doing what makes you happy. Seriously, do what makes you happy. El mensaje está buenísimo, súper positivo. Casi siento que me lo dijo Einstein. Pero para serte completamente sincero, no me siento muy cómodo mirando esta imagen. Obvio que no es lo más asqueroso de esta cuenta, pero me pone un poco nervioso. Es como que me agarra la sensación de decir, pará flaca, por favor, lávate la cara. Algo que me sorprende mucho es que en ningún video se la ve con granos, y yo apostaría muchísimo dinero a que si me pongo mayonesa, ketchup, mostaza, chocolate, lo que sea en la cara, me salen 488.000 granos. Obviamente usé este número porque somos 488
288.000 suscriptores. Suscríbete para los 500.000. I've been getting holler, you just get by. Keep it 100, ain't got time for lies. Burn up a check, niggas faking the skies. When it comes to this money, I gotta get mine. Gotta get mine. Ain't heard I'm back, I've been overseas. Had to leave the town just to notice me. Had to leave the country just to know it's me. That's a foul line, but I kept the three. Got me globetrotting like... ¿De verdad no creen que debería tener la piel súper grasosa y en un estado completamente horrible? ¿Cómo carajo hace para mantener la piel tan bien? Está clarísimo que a ella no le importa nada lo que la gente piense. No le interesa si la gente cree que es algo estúpido. Y la banco mucho en eso. Si ella se divierte, que siga así. Porque el sentido de este video no es criticarla, sino que cuando vi sus videos, de verdad que necesitaba mostrárselos. Porque ya saben que en este canal vemos muchos personajes extraños de internet. Y está de más aclarar que yo no soy el rey del humor, hay mucha gente que se ríe con estos videos. Y yo no estoy en la posición de decirles nada porque me termino riendo de esto. Ahora que me doy cuenta, me hace acordar bastante a Kira Simurina, una TikToker que conocimos hace unos cuantos meses que la verdad ni siquiera puedo explicar qué hacía. Mejor veámoslo. Esto es humor del siglo XXI, amigos. Y Mommy of the Beast también hace estas caras súper raras, pero le suma el componente de la comida que le da muchísimos puntos en cuestión de asquerosidad. Se ve que últimamente está bastante de moda algo que se llama humor facial, que por lo que estuve viendo y leyendo, es simplemente eso, hacer caras graciosas sin ningún sentido. Y de algún que otro video así, seguramente me puedo reír, pero llega un punto en el que no sé si es gracioso o demasiado estúpido. O ambos. Creo que con esto ya quedó bastante claro el tipo de videos que hace, pero ahora quiero saber su opinión, así que los leo en los comentarios. Porque en algunos de sus videos aparecen sus hijos, y yo pienso, ¿sentirán vergüenza de ver a su madre pasándose comida por la cara? Porque a ver, en realidad no está haciendo nada malo, no está haciendo ningún daño, creo. Pero de todas maneras, me genera un cringe muy alto, porque es algo que literalmente no tiene sentido. Es tan simple como poner alguna música, hacer caras raras como si te estuviera dando un ataque, y obviamente, el detalle especial, bañarte la cara con cualquier comida, y mientras más cremosa sea, mucho mejor. Y bueno, tiene otros tantos videos en donde la comida y la suciedad no están en su cara, sino en toda la casa, incluyendo las paredes. Me duele mucho esta imagen. Por favor, limpien esto. Así que si te gusta el desorden absoluto y mucha cantidad de grasa en tu cara, podés entrar a ver sus videos. De lo contrario, si sos como yo, que te genera ansiedad ver esta imagen porque sentís que es todo pegajoso, bienvenido al club. Gracias por verme, guacho.